esta es una iniciativa que surgió de parte de un grupo de estudiantes donde trabajamos diferentes temáticas que creíamos que nuestra carrera debía abordar, no solamente de la Universidad Nacional de Cuyo, sino también de los institutos superiores, donde queremos trabajar junto con los chicos, con estudiantes, ver cuáles son, digamos, nuestras diferencias por ahí que tenemos, digamos, con nuestros planes de estudio, charlar diferentes temáticas que sentimos que no se abordan en nuestros planes de estudio, porque como sabemos, la educación va cambiando constantemente según el contexto. Por eso hoy día vamos a abordar, por ejemplo, la guía de prevención de la DOAIT, que donde nos van a enseñar los procedimientos que se deben seguir cuando un niño viene, digamos, con abuso, violencia familiar y todas esas, digamos, todas esas temáticas. Luego tenemos el panel a las 3 de la tarde, donde vamos a ver el taller de diversidad, donde vamos a ver la nueva mirada de los estereotipos de familia, donde rompemos los estereotipos de familia y nacen los nuevos tipos de familias ensambladas, las heterosexuales, homosexuales y todos los tipos de familia. No solamente la familia mamá y papá, sino también el abuelo o mamá sola, soltera o papá solo. Y el día de mañana vamos a abordar las miradas de todas las pedagogías alternativas que estamos trabajando, que son corrientes nuevas que se han surgido, digamos, actualmente. Y bueno, y finalizamos con una puesta en común con todos los estudiantes y en conjunto con egresados que hemos trabajado, digamos, toda esta iniciativa que llevamos a